Con dificultad alcanzas a divisar más allá de tu nariz. A tu alrededor, formas borrosas presagian que un universo está allí donde no ves ni una migaja de realidad. Leves roces por todo tu cuerpo desnudo confirman que estás en un hábitat totalmente vivo. No sabes con certeza si se trata de pulpos, tortugas marinas o cangrejos extraviados. Solo estás segura que todo en el fondo tiene vida. Vuelves a sumergirte. Tus pulmones parecen estallar de un momento a otro. Estás a un tris de renunciar a esta experiencia única de alma atormentada. Cada inmersión es colocarte cara a cara con tus miedos, con tu hidrofobia, esa extraña señora que desde tu infancia te acosa y te asfixia, te hace morir de pavor. Agua por todos lados sin un aviso de tierra a la vista aturde tu mente atribulada. Al fondo, el reloj digital indica que tu vientre no está errado y que es hora de partir a iniciar la brega. Estiras tu delicado brazo, tomas la toalla gris y das inicio al ritual de secado. Mañana será otro día para un buen chapuzón, para sumergirte en tu mar privado, para confrontar otra vez tu angustiante hidrofobia y salir airosa de tu efectivo simulador.